En entrevista para Contrastes Televisión estamos en compañía de Joaquín Montalvo, candidato al Consejo por el partido ASI en Soledad. Joaquín, ¿cómo va el tema de la campaña? Bueno, la campaña va muy bien, día a día vamos fortaleciendo los lazos con las comunidades, llegando a cada barrio, casa a casa, para escuchar, entender a la comunidad y trabajar juntos en la construcción de la búsqueda de soluciones de esos problemas que aquejan a cada uno de estos barrios en el municipio de Soledad. La gente ha creído en este proceso, ha creído en el proceso de Joaquín Montalvo, número 18 en el tarjetón Partido ASI al Consejo del Municipio, y ha creído también en Fidel Plata, número 3 en el tarjetón de Alcaldía. La alianza es con la gente, esto tenemos que construirlo con la gente. Nosotros estamos convencidos de que saben quiénes somos nosotros, quién es Fidel, quién es Joaquín Montalvo, un gestor social, un periodista que ha venido desarrollando una labor en pro del beneficio de las comunidades, reclamando las inversiones y bueno, invitando a más y más amigos y amigas del municipio a que se sumen a este proceso y que nos permitan ser su representante en el consejo, elegirnos concejal para ir a defender esos intereses de ustedes los habitantes del municipio de Soledad. Ahora, la campaña se está calentando. ¿Cómo están asumiendo ustedes este reto si se sabe muy bien que a veces las campañas son netamente económicas? Bueno, no tenemos recursos, el recurso que tenemos es la disposición, la voluntad, el cariño, la fuerza interior de hacer algo por Soledad. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Y hoy por hoy nosotros hemos tenido, nos ayuda el tener un reconocimiento de 30 años de labor social y periodística, eso nos ayuda. Y cuando llegamos a los barrios la gente sale a atendernos y a decirnos, tranquilo, sabemos que no hay plata, tú no compras votos y siempre has trabajado por Soledad y ahora que vas de candidato al consejo, vamos a acompañarte con mi familia para que seas nuestro representante, para que seas nuestro vocero. Es cierto, esto es con plata, pero no tenemos plata, pero tenemos la voluntad de trabajar por Soledad. Para terminar, Joaquín, tú eres periodista. ¿Qué recomendaciones nos darías a los hombres de prensa para graficar un poco y comprometernos con la verdad en estas elecciones? Bueno, ser objetivo, el decir la verdad, el ser responsable, conlleva a que la ciudadanía tome la mejor decisión. Para nadie es un secreto que hay algunos periodistas, hay algunos medios que manejan la información, que transversan la información, que la acomodan de acuerdo a su conveniencia. Hay periodistas a quienes les pagan, hay medios de comunicación a quienes les pagan para inflar, por ejemplo, opiniones de intención de voto o ocultar, digamos, una propuesta de un candidato. El periodista tiene una responsabilidad muy grande y es el ayudar a decidir bien, suministrando una buena, oportuna y objetiva información. De esa manera, el periodista contribuye a que exista participación, a que exista una verdadera democracia.